Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a su canal de Cocinando con Ángel. Hoy les voy a preparar una deliciosa carne de cerdo en salsa roja a mi estilo. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Vamos a utilizar 1 kilo de costillitas de cerdo. A mí me gustan en trozos pequeños, ya que va mejor para esta receta. Media taza de caldo de pollo, pimienta negra, una cucharada de paprika, aceite de oliva, 5 jitomates, una hoja de laurel, 2 dientes de ajo grandes, una cebolla mediana, 2 chiles güeros, sal la necesaria y vamos a preparar. Lo primero que vamos a hacer es rebanar el diente de ajo en laminitas. Esto lo vamos a hacer tratando de que nos quede un poco delgado. Lo mismo voy a hacer con este otro. Enseguida voy a picar la cebolla. Yo lo voy a hacer de esta manera ya que a mí se me facilita un poco más. Aquí de lo que se trata es que nos quede finito, que no nos queden muy grandes. Vamos haciendo esto. Ya que tengo picada la cebolla y el ajo, ahora vamos a reservar. En una cazuela que tengo calentando voy a agregar la carne. Aquí ya la tengo yo muy bien enjuagada. Enseguida le voy a agregar un poco de sal y también le voy a agregar media taza de agua. Recuerden que a mí me gusta hacer este procedimiento ya que me aseguro de que la carne quede muy bien cocida. Voy a mover un poco, enseguida vamos a taparla y vamos a dejarla hervir hasta que vaya consumiendo poco a poco el agua. Mientras dejamos que la carne se esté cociendo, vamos a poner a asar los jitomates aquí en este comal. Igualmente los chiles güeros. Yo le puse papel aluminio, este es para evitar que se me pegue muy feo aquí en el comal. Pero le sirve de igual forma, se le doran muy bien las cosas. Una vez que ya empiezan a asarse, vamos a estar volteando para evitar que se nos vayan a quemar demasiado. Una vez que ya están asados, vamos a irlos retirando. Yo los voy a agregar de una vez aquí en el vaso de la licuadora para empezar a hacer la salsa. Igualmente con el chile güero, nada más que a este le voy a cortar únicamente la patita. Igualmente con este otro. Enseguida le voy a poner un poco de sal y también le voy a agregar 1/4 de taza de agua. Esto es para que nos ayude a licuarlo. Ya que la carne está hirviendo, hay que estarla volteando para que se cosa parejo. Y así poco a poco va a ir consumiendo el agua. Una vez que el agua ya se consumió, ahora vamos a agregarle un poco de aceite de oliva. Esto nos va a ayudar para que la carnita nos dore mejor. Enseguida también un poco de pimienta negra. Recuerden que la pimienta negra nos le da un sabor especial a nuestras comidas. Ahora vamos a dejarlo otro minutito más. Una vez que la carne ya está bien doradita, vamos a retirarla. Yo la voy a poner aquí en un plato. En este mismo aceitito de la carne vamos a agregar la cebolla picadita y también los dientes de ajo. Esto vamos a mezclarlo muy bien, vamos a dejarlo sofreír un ratito. Una vez que la cebolla ya casi está lista, ahora le voy a agregar la hoja de laurel. Voy a mezclarla muy bien. Y enseguida también le vamos a agregar una cucharada de paprika. Esto es para que vaya agarrando el saborcito también la cebolla. Vamos a freírla muy poquito. Miren el colorcito que va agarrando la cebolla. Enseguida vamos a regresar la carne aquí a la cacerola y vamos a mezclar un poco. Enseguida también le vamos a agregar la salsita que preparamos. En esta ocasión yo la estoy agregando sin colarla. Así nos va a dar un sabor muy rico. Ahora voy a dejarla hervir aproximadamente unos 10 minutitos.
Una vez que ya está hirviendo, le voy a agregar la media taza de caldo. Yo estoy utilizando caldo de pollo, pero si ustedes tienen, pueden utilizar también de res. O también le pueden agregar una cucharada de caldo de pollo en polvo. Vamos a dejar que siga hirviendo. Una vez que pasaron 10 minutos que la carnita está hirviendo, ahora sí vamos a apagarle a la estufa y vamos a servir. Bien amigos, pues aquí tenemos lista nuestra carnita de cerdo en salsa roja. Quedó riquísima. De verdad tienen que prepararla. Bien amigos, pues esto fue todo por hoy. Yo espero que les haya gustado esta receta y la preparen muy pronto. No olviden suscribirse a mi canal, compartir mis videos y dar manita arriba. ¡Hasta luego! ¡Gracias!